Todo listo para que esta noche se dé el partido entre Chivas y Rayados, un examen bastante bravo el que va a tener el equipo del Guadalajara, y aunado a esto ya se ha filtrado la posibilidad de una alineación para darle competencia al equipo de Martín Demichelis. De esto y otros detalles previos al partido de esta noche lo vamos a platicar en este video. Mi nombre es Aldo Lara, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal, y antes de comenzar con toda la información quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones, y en el momento en que escuchen sonar la campanita podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal. También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de X, @aldolara21, y por supuesto a que dejen en la caja de los comentarios su impresión. ¿Qué jugadores tienen que iniciar el día de hoy? Y también díganme su pronóstico. ¿Chivas gana, empata o pierde esta noche en la cancha del Estadio Akron? Los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios, y sin más, vamos directo a la información. Bueno, hoy Guadalajara tiene un examen complicado y no puede, ojo con esto, no puede dejar de largo, ni mucho menos de lado, que si hoy pierde pudiera salirse incluso de zona de clasificación. Por lo tanto, es muy importante que ante un rival tan calificado como el equipo de Rayados haga un buen partido, y sobre todo, no nada más que haga un buen partido, que ahora sí gane. Hace una semana no pudo con América y no pudo con Cruz Azul. Sí con León, de los que están mal, pero de los de arriba, no. Y la combinación de resultados le puede significar al Guadalajara incluso quedar fuera de zona de clasificación, y el América casi, si no es que pudiera ser la sexta posición. Así es de que es súper importante el resultado, y es por eso que Fernando Gago ya tiene muy claro quién pudiera iniciar, y hemos logrado saber que hay una posibilidad de una alineación probable para este encuentro de esta noche. ¿Quiénes pudieran iniciar? Con base en lo que pudimos observar en los últimos encuentros. Y es que Gago ha hecho un par de modificaciones interesantes, insisto, en el partido de América y otro en el partido de Cruz Azul. Lo que hizo ante Cruz Azul fue muy interesante. Sin embargo, ante el equipo de Rayados, y por la propuesta que pudiera llegar a tener aquí en casa, me parece que pudiera iniciar con el tal Arangel en la portería, con Alan Mozo por el costado derecho, central por derecha, regresando el Tiva Sepúlveda, central por izquierda Orozco Chiquete, y por la lateral izquierda con José Castillo. En el medio campo, Eric Gutiérrez junto con el Oso González y el Nene Beltrán. Ojo que el Nene Beltrán, muy criticado a veces por mucha gente y de manera injustificada, pero siento que hoy puede ser clave la postura y la apreciación que le dé hacia el frente Fernando Beltrán en el partido del día de hoy. Después el Charal pudiera iniciar junto con Kate Cowell y, el Charal pudiera iniciar junto con el Piojo Alvarado, y en punta seguirle dando la confianza a la Hormiga González. Esos serían los 11 jugadores que probablemente pudieran estar iniciando en el partido del día de hoy. Ahora, hay una variante que, insisto, en el partido contra Cruz Azul, el equipo del Guadalajara pues puso de manifiesto que no desconoció del todo, y lo hizo bien ante el equipo de la máquina del Cruz Azul. ¿Y de qué estamos hablando exactamente? Bueno, es una línea un poquito más marcada, pero de tres elementos. Y es que a Alan Mozo lo tiró más como un extremo, como un lateral extremo le llaman ahora, al igual que a Mateo Chávez. Y aquí pudiera venir una modificación súper interesante si pudiera plantear el encuentro similar a lo que sucedió contra Cruz Azul, dejando a el Pollo Briseño, a Chiquete y a Castillo más en la parte baja, como una línea de tres, e insisto, tanto Castillo como Mozo tirados más por los costados. Después con Eric Gutiérrez, el Oso González y Fernando Beltrán nuevamente, y Roberto Alvarado con la Hormiga González. Así es de que son dos alternativas que ya vistas en cancha me parece que funcionaron muy bien. Habría que ver cuál de estas dos pudiera llegar a presentar y que vengan las variantes ya en el transcurso del partido. Pero El equipo de Rayados del Monterrey también es un equipo que propone, es un equipo interesante. Martín Demichelis, que se va a encontrar por primera ocasión con Fernando Gago aquí en la Liga MX, pues van a darse un buen agarrón, así es de que será muy interesante este planteamiento. Ahora, ¿por dónde ver este partido? Porque todavía siguen algunos despistados con esta situación. Bueno, muy clarito, si lo vas a ver aquí en México, la única alternativa es Prime Video por Amazon. Y bueno, pues si no tienes todavía tu cuenta de Prime, lo único que tienes que hacer es meterte a Amazon, suscribirte y de manera pues nativa has contratado Prime Video, te metes y ahí va a estar disponible un buen rato antes del arranque del partido, desde que comienza la previa con la gente de Chivas, el link para poder comenzar a disfrutar del partido. Y si estás en Estados Unidos, son dos las alternativas. La primera es por Telemundo Deportes y la segunda, streaming por Peacock TV. Así es de que son las dos alternativas que tienes para poder observar. Incluso por acá dicen resto del mundo, Chivas TV. Así es de que alternativas tiene el Guadalajara para poder ser visto y pues veremos qué es lo que sucede. Algunos detalles que vale la pena poner de manifiesto, pues el equipo del Guadalajara ganó 3 de los 4 últimos juegos ante el equipo de Rayados del Monterrey. Me parece que es una buena racha que tiene ante el equipo de Michelis. Y bueno, pues creo que puede darse un buen encuentro, insisto, a favor del equipo del Guadalajara. El rebaño acumula 9 partidos de invicto en el Akron. Esto también es algo que hay que ponerlo en consideración. 6 triunfos y 3 empates y está cerca de alcanzar su registro de 11 juegos sin derrota, que lo consiguió esto en el 2017. Así es de que, ojo con este detalle, Chivas de local hace bien las cosas y creo que puede tener unas buenas y amplias posibilidades de sacar un buen resultado y continuar en la parte alta, incluso quizás, ¿por qué no?, escalar un poquito más. Todo depende de la combinación de resultados. Así que de esta manera estamos esperando únicamente a que ustedes aquí en la caja de los comentarios me digan exactamente cuál es su pronóstico, cuáles son los jugadores o las alineaciones que les acabo de presentar que pudieran ser interesantes para repetir o presentar ante el equipo de Rayados, y vamos a hacer un buen debate previo a la que arranque este encuentro precisamente desde la cancha del Estadio Akron, donde vamos a estar, por supuesto, para llevarles todas las incidencias y que estén muy al pendiente también de las reacciones después del partido, conferencias de prensa de ambos, la de Chivas, por supuesto, aquí en Aldo Lara, y en Top Soccer MX, la conferencia de Martín Demichelis, el técnico de Rayados del Monterrey. De esta manera llegamos al final de este video, les agradezco el favor de su atención, les invito como siempre a que se suscriban, a que compartan, si se quieren convertir en miembros del canal también lo pueden hacer, muy sencillito, aquí en la caja de la descripción está también el link para que le den clic, sigan las instrucciones y nos apoyen, o un super gracias que también es bastante positivo para nosotros. Mi nombre es Aldo Lara y nos vemos más tarde desde el Estadio Akron, muchas gracias.